Boom peeps, what up? So today I'm going to give you guys more of the guided conversation. Why you guys didn't tell me I need to have a haircut? Give me a second. I'm going to cut my hair before I give you guys the questions, all right? Boom peeps, so let's continue with the guided conversation questions. All right, let's go to war. Okay peeps, so I'm gonna give you questions from each of the categories, and always remember guys that the information you're given, it doesn't have to be real. You can say anything you want to say, just answer the question. All right, school and career. ¿Qué opinas de tu escuela? En mi opinión, mi escuela es excelente porque los profesores son muy amables y la comida es buena. ¿Qué asignatura o asignaturas prefieres más o menos? ¿Por qué? Prefiero español más porque es muy fácil, y prefiero matemática menos porque no me gustan las fórmulas. Hey, shout out to the persons that were in the Zoom a few days ago. They had some amazing ideas. Their Spanish is lit. Anyways, number three. ¿Estudias otro idioma además de español? ¿Cuáles son? Sí, estudio inglés. No, no estudio otro idioma. So questions like these, you can just shut it down like with a no. So you guys can choose which way is much more easier for you. Cuando no recibes buenas notas, ¿qué haces para mejorarlas? Cuando no recibo buenas notas, estudio mucho para mejorarlas. ¿Cuántos estudiantes hay en tu clase de español? Easy. Hay 5 personas en mi clase de español. Sports and recreation. ¿Prefieres mirar la televisión o ir al cine? ¿Por qué? Prefiero mirar la televisión porque mi casa es más cómoda. ¿Cómo pasas el tiempo cuando no estás estudiando? Paso tiempo jugando fútbol. Paso tiempo comiendo. Paso tiempo con mi familia. ¿Qué hace tu familia para divertirse? Mi familia cocina junta para divertirse. ¿Crees que los jóvenes practican muchos deportes hoy en día? ¿Por qué? Sí, porque quieren ser como Usain Bolt y Ronaldo. Jejeje.
¿Qué deportes son populares en tu país? Atletismo y fútbol son populares en mi país. Simple and short. Describe una ocasión especial cuando saliste con tu mejor amigo o amiga. Mi mejor amiga y yo fuimos a un restaurante muy bonito y demasiado caro. Comimos arroz, helado y hablamos para 2 horas. Can you guys imagine eating rice and ice cream and talking for 2 hours? Pay attention to the mi mejor amiga y yo. It's always like that, even in English. My friend and I, my best friend and I. Mi amiga y yo, mi amigo y yo. So yourself always goes last, okay? My father and I, my mother and I. Mi papá y yo, mi mamá y yo. So always conjugate that to the nosotros form. ¿Cuál es el medio de transporte que usas más? Uso el autobús más. Easy as that. ¿Cuántas veces tomas el autobús al día? Tomo el autobús 8 veces al día. Yeah, I live way in the bushes, man. ¿Hay muchos accidentes de tráfico en tu país? Explica. Sí, hay muchos accidentes de tráfico en mi país. ¿Por qué mucha gente conduce muy rápido? ¿Qué se puede hacer para evitar los accidentes de tráfico? ¿Se puede conducir mucho más lento? ¿Se puede conducir mucho más despacio? So it's up to you guys which one you guys wanna use. Lento o despacio. Despacito. Imagine if I sang that song. Okay. ¿Te gustaría conducir? ¿Por qué? No, no me gustaría conducir porque tengo miedo. ¿Qué necesitas para viajar al extranjero? Necesito mi pasaporte para viajar al extranjero. I'm need a thing full and get a bad driver. Home and family. ¿Qué te gusta hacer cuando viajas al extranjero? Me gusta hablar con la gente cuando viajo al extranjero. ¿Quiénes viven en tu casa? Mi mamá, papá y hermana viven en mi casa. En tu familia, ¿quién es tu persona favorita y por qué? Mi hermana es mi persona favorita porque cocina mucho. ¿Qué haces para ayudar en casa? Lavo los platos para ayudar en casa.
¿Cuál es la profesión de tu mamá o papá? Mi mamá es una profesora y mi papá es un doctor. ¿Cómo pasa tiempo con tu familia las vacaciones de Navidad o de verano? Mi familia pasa la Navidad cocinando junta y el verano yendo a la playa. Alright, peeps, so thanks for watching. Let me know what you think about the videos and good luck on your exam. By the way, anytime I need to trim, cut my hair, shave or whatever, let me know. Just put in the comments.